Víctor, ¿cómo estás, hermanito? Feliz día. Gracias por conectarte. Bueno, muy halagado. Me siento muy, muy contento esta semana. He tenido la oportunidad de trabajar con increíbles creativos del mundo de la publicidad en las últimas 24 horas. Y ahora con usted, ¿qué más quiere? La gente de Concept, McCann Erickson. Mira. Estamos preparando una bomba para el lunes, una bomba radial llamada la cartelera imperdible de Simple. ¿Vas a hacer radio Cartelera otra imperdible. vez? Cuéntame, ¿vas a hacer radio otra vez? No, pues vamos a hacer tú sabes, una aparición. Eso va a ser un cameo. Un cameo semanal en la radio venezolana con la cartelera imperdible. Cuando escuchan cartelera imperdible, imperdible de Simple TV, tomen nota. Ok, muy bien, me gusta eso, me gusta eso. Activo siempre, eso es bueno. Castillo. Víctor, bueno. La semana, creo que en el mundo del espectáculo, la noticia tiene que ver con Jamie Foxx. Tú lo venías comentando desde hace ya varias semanas, que Jamie Foxx había tenido, pues no sabemos exactamente qué. Cuéntanos tú, ¿qué ha pasado con Jamie Foxx? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de este importante actor estadounidense? Sí, como saben, Jamie Foxx, ganador del Oscar y una superestrella del cine americano y mundial, estaba en medio de la filmación de su nueva película, Back to Action. Habíamos comentado que Cameron Díaz hizo un comentario acerca de las crisis que había sufrido Jamie Foxx en el set y que a pesar de que él le había dado la bienvenida de nuevo al cine, a ella, a los sets cinematográficos, que ella no se sentía cómoda con las crisis que había presenciado. Eso fue una corta declaración. Nosotros conversamos aquí acerca de eso y a partir de allí nos enteramos de un montón de hechos que ocurrieron en esa filmación o en ese rodaje, como que, por ejemplo, votó a un director, votó a un productor ejecutivo, tenía una especie de crisis que en algún momento dijimos, ¿será esquizofrenia? ¿Será algún problema de salud mental? Total que terminó hospitalizado, su hija Corinne publicó días después que estuvimos hablando de Jamie Foxx aquí y que dijimos, wow, después de la fama viene todo esto, ¿sabes? Por ahí comenzaron nuestros comentarios. Ella informó al mundo que estaba hospitalizado en medio de una especie de complicación médica. Fue lo que dijo exactamente, no se sabe, dicen que lo tuvieron que revivir, algunos han dicho que al parecer tuvo un problema cerebral, es decir, las crisis que enfrentó se fueron complicando a nivel médico, no sabemos a ciencia cierta si es que sufre algún problema de salud mental y está combinado con otra cosa, si sufrió un infarto, si fue un intento de suicidio en medio de todo esto, ¿qué ocurrió? Lo que sí sabemos es que cuando llegó al hospital, también llegó la policía de Georgia, la policía de Atlanta, porque se dice que en el set sacó un arma y disparó Jamie Foxx. Es lo que se dice. Por supuesto, es información extraoficial. La única información oficial que hay es que está todavía hospitalizado y la que dio la hija. Hace algunos días hubo una publicación en su cuenta, la comentamos el viernes. Yo dije, quizá no fue quien la escribió, quizá fue Corinne, para tratar de calmar a sus fanáticos, diciendo, me siento bendecido, gracias por el apoyo, pero es una publicación que está en negro allí, con unas letras, es decir, cualquiera lo puede haber escrito y no hay ningún video ni fotografía de él, lo que levantó muchas sospechas y por eso un medio y luego, bueno, una retahíla de publicaciones. Dijeron esta semana que la familia espera lo peor. Yo, sinceramente, creo que es una exageración de repente para llamar la atención, para vender revistas, para ganar likes, publicaciones, seguidores. Pero bueno, ahí se pegaron un montón de medios en español y en inglés a decir la familia de Jamie Foxx espera lo peor. Pero en realidad, bueno, lo que estamos esperando este fin de semana es que Corinne, su hija, quien es la vocera oficial, diga cuáles son las condiciones de Jamie Foxx en este momento, porque todo lo que he comentado ya se ha dicho, que sacó una pistola, que parece que le robaron un reloj de estos que te decía la semana pasada, de estos que le encantan a Shakira, su favorito, se lo robaron a Jamie Foxx y por eso
fue lo de sacar el arma. Por eso habría estallado, pues, en rabia, ¿no? Quizás. Pues, quizás porque es uno de los estallidos. Porque despedir a un director es algo absolutamente atípico, claro, y que sí sucede, pero es algo sumamente complejo, claro, en un rodaje. Y despedir a un productor ejecutivo, o sea, se nota que hay una especie de crisis de manejo de la ira mental. O sea, hay una combinación de cosas, pero además que tuvieron que revivirlo, que tiene un problema cerebral, es lo que va complicando más esa condición médica de la que habló Corinne en su publicación. O sea que sigue siendo un misterio, pues, lo que sería el estado, sí, de salud del actor. Absolutamente, porque no tenemos información oficial y no hay ningún mejor amigo de él que se atreva a hablar. O sea, nadie puede citar, lo dijo su cuñado. Ya. Nadie ha citado eso. Simplemente la familia espera lo peor, pero puede ser una suposición de alguien. Entonces, bueno, desde aquí, como siempre, bueno, nosotros que hemos tenido la oportunidad ahí de estrechar la mano, de conversar con él, y todas las personas que son fanáticas de Django Unchained, de Rey, de Annie, de Collateral, de Spider-Man, película, de todas las películas, claro, en las que ha participado, sí, Jamie Foxx, bueno, le vamos nuestras plegarias, nuestras oraciones allí para que mejore. Y de su música, porque también él es cantante, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno. Así que tiene muchos fans que quieren que mejore pronto. Sí, bueno, vamos a esperar a ver que si es que hay algún tipo de información certera. Como tú dices, de pronto un medio publica algo y entonces todos los demás comienzan a replicar esa información y a veces no se corrobora como tal, sino que son sencillamente, pues claro, llama la atención. Evidentemente llama la atención el saber que un actor que, pues, se ve, digamos, en sus cabales, de pronto le pasa todo esto. Cuéntame, bueno, qué otras informaciones tienes por allí. Información importante es con respecto al estreno de Fast and Furious 10, que va a participar Miro Rain Walker, que es la hija de Paul, okay, Walker, mejor amigo de Vin Diesel, y quien tenía un año cuando se estrenó la primera Fast and Furious, ya tiene 24. Y va a participar en esta entrega. Vin Diesel, como saben, es productor ejecutivo de la película, aparte de ser Dominic Toretto. Y bueno, le ha permitido a Miro, le ha invitado a participar en la película. Y están todos por ahí: Michelle Rodríguez, Vin Diesel, Jason Momoa, quien es la contrafigura, el villano de esta entrega, haciendo mucha promoción porque ya va a estar en cartelera esta semana. Se estrena Fast and Furious 10, así que los amantes de la velocidad, quienes han inspirado a esa cantidad de pilotos mal portados angelinos y del resto del mundo con sus 10 entregas, pues van a ir corriendo a ver este estreno, Fast and Furious. Mira, vi ayer una noticia que daba el conocido artista venezolano Olivares, Oscar Olivares, ¿sabes? Este joven que ha hecho una gran cantidad de murales ecológicos. Sí. Él comentaba en el día de ayer que va a formar parte de, o ya formó parte, quizás ayer fue como que le dieron, mira, ya puedes decirlo, porque ya esta versión nueva del multiverso de Spider-Man. El multiverso de Spider-Man, pues ya está allí circulando. Ya hay varios trailers de la película que animada, y en la cual, pues, parece que Oscar tiene una pequeña participación con un Spider-Man venezolano. ¿Qué tal? Sí, o por lo menos sí, lo que creo, ¿no? Lo que parece. Sí, va a ser una de las voces de uno de los personajes de Spider-Man en esta nueva entrega, y ahí estaba en varias publicaciones, lo he visto agradeciéndole a Blancica y a la gente de los estudios, que son quienes postulan a estas personalidades. Recuerda que él hizo una obra con un Spider-Man y una arepa hace ya algún tiempo, y eso, bueno, inspiró a la gente del estudio y de Sony y de Blancica en Venezuela para invitarlo a participar, a ser una de las voces de esta película. Una experiencia realmente increíble para cualquiera. Claro. Así que felicitamos a,
a este gran artista venezolano, creador de esos murales gigantescos que deberían estar en cada estado del país, llamadas ecológicos. Bueno, ya están en casi cada estado. Ha ido poco a poco Sí, expandiéndose el señor color Mario. del país. Sí. Deseamos toda la suerte del mundo a Oscar y bueno, ya saben que pueden sentir a esa nueva versión de Spider-Man como nuestra con esa voz. Y me recordó cuando, prepárense para el bullying que me va a hacer Sergio, cuando hice la voz de, pero no porque me parecía, ojo, quiero decirlo, no me escogieron porque era igualito al mono de Kung Fu Panda. ¿Tú sí Pero eso tú no lo crees? sabías, tu vaso. No, no sabía. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es? Lo que hace es burlarse de mí todo el tiempo, hacerme bullying. Pero a mí no me importa De eso. Yo voy verdad, de hacia adelante, verdad, de Mauro. verdad. Mauro, Mauro, tú y yo vamos hacia adelante en esta transmisión. Mira, cuéntame esa historia, no sabía. Cuéntame Deciste la verdad. ese chiste. Cuéntame ese chiste. No, en serio, cuéntame. Pero la versión en español. En la versión en español, claro, evidentemente. No, la versión en inglés la hizo Jackie Chan, vaina. Oh, okay. La de El Bono, y tuve la oportunidad de participar en la gira de promoción, gracias a la gente de Disney en Venezuela, gracias a la gente de DreamWorks. Eso ocurrió hace más de 10 ¿Cómo años. se llama? La película era Kung Fu Panda. ¿cómo? Kung Fu Panda, en la primera. Sí. Ah, imagínate, qué bien, no Ahí sabía sigo esa. la voz del mono de Kung Fu Oye, Panda. es que mira, no es, digamos que no es fácil para nadie, pero más para los latinos lograr algo así, ¿no? En alguna película, disculpa, en alguna película pues trascendental, en el caso de Kung Fu Panda, bueno, en su momento, estamos hablando, me dijiste que por lo menos 2000, ¿qué? O 10, 11, por ahí debe haber sido, Hace ¿no? más de 10 años, Sí, sí, sí. aproximadamente. Son pocos, bueno, por lo menos que yo conozca, reconocidos venezolanos que han tenido esa oportunidad de hacer doblajes de algún país, pero tu participación fue larga, fue pequeña, no recuerdo Tú mucho de sabes la que ese película. mono no habla mucho, no habla mucho de la película. O sea, fue corta, pero si no se quejó, Jackie Chan me iba a quejar yo que el mono no hablaba tanto. Luego también participó Erika de la Vega, hizo doblajes, luego más reciente, hace algunos años, Ana yo creo que María el de Simón también hizo hace algo, como sí. cinco, Ana María fue mucho más reciente, que a Erika los gatos y le tocó hacer de gata. Exacto. También hace mucho más reciente lo de Ana María, creo que hace 3 años, más o menos. No me Fue como en acuerdo. la pandemia, lo de Ana María. Y bueno, Oscar de León, que apareció su música La Locura del Emperador, también ha Me acuerdo. participado en películas de Disney. Cierto, Eso cierto, también cierto. más reciente. O sea, no fui el primero, quizá no fui el primero, pero fue hace unos 10 años. Y ahora, bueno, le toca con Sony al gran artista Oscar Olivares. Está la gente muerta de la risa diciendo que yo era igualito al mono. ¿Qué te parece? Mira, te consultan, yo no la vi, vi partes, extractos del mensaje o el discurso que dio Shakira en los cuando le entregaron el premio Billboard dedicado a las mujeres. Yo vi ¿Qué? parte del discurso, sí. No, o sea, yo no vi la entrega No, yo tampoco. completa, Yo pero sí tampoco la vi. vi lo que se mostró en la red, lo que mostró su equipo. Y vamos a hacer varios comentarios de Shakira. Perdón, que se iba a quedar aquí. Varios comentarios de Shakira, aprovechando esto. Bueno, el equipo de Shakira y Shakira ha logrado lo que se propusieron. Un premio bien importante y la primera vez que se entrega de parte de Billboard a las mujeres. Bueno, las mujeres, como ustedes saben, nosotros somos fans de las mujeres, no tenemos absolutamente nada en contra de eso, nos encanta que sean promovidas, celebradas, premiadas, porque son de los seres humanos más importantes que hay sobre la Claro. tierra, es decir, el más importante es la mujer. Definitivamente el más inteligente, el que se desarrolla más rápido, el que habla más rápido y, o sea, tienen unas características aparte de dar a luz, traernos a la vida, son una maravilla las mujeres. Así que esa premiación para Shakira y las palabras que ella tuvo para las mujeres, bueno, lo único que podemos hacer es aplaudirla. Ahora, Ay, aparte de papá. eso, ustedes saben que nadie puede defender a Piqué, ni siquiera a su familia.
Ni siquiera su mamá puede defender a Piqué y la manera tan burda y basta como ha manejado todo el tema de permitir, siendo una celebridad él también, que se descubriera toda esta traición de la manera en la que sucedió y bueno, todo lo que ha hecho Shakira y su equipo por colocarla en una especie de pedestal. Haciendo un análisis ya nosotros aquí, no como fanáticos, ¿no? Como puede hacerlo la gente escribiendo apoyo a Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, estoy de acuerdo con ellas. Acaba de estar en el premio de Miami con Tom Cruise. Tom Cruise supuestamente le envió flores, luego ella apareció en unas fotografías con Lewis el Hamilton. piloto británico, Hamilton. Lewis Hamilton, también, bueno, están ahí en un bote, la foto, podría estar interesado en Shakira, podría no. Lo importante es que Shakira, que ha enviado ese mensaje de que ella ya no llora, sino que factura, está demostrando que se está odiando allí con la superestrella, pero analizando el punto de vista estructural de su campaña, han hecho cosas virales como decir que Clara Chía o apoyar, viralizar eso, que Clara Chía era un hombre, ¿te Ándale, acuerdas? Hablamos hace una semana. Y han hecho todo esto de viralizar, bueno, cada una de las salidas de Shakira, por todas partes, por cualquier parte aparece una fotografía y tal. Creo que la están preparando para el juicio. Están, si ustedes comparan lo que ha ocurrido con la carrera de Shakira, con la música de Shakira, desde antes del divorcio a todo esto que ha ocurrido ahorita, mira, yo creo que ha opacado desde a Jennifer López a cualquier otra diva que tenga enfrente. Es decir, Shakira es la diva del momento, desde el divorcio para acá. Yo creo que la estrategia de su equipo es un poco. Aparte de la capacidad de Shakira y todas las cosas buenas que tiene Shakira y que es una mujer hermosa y la apoyamos y todo eso, pero hablando de estrategia, creo que la están preparando para el juicio para que ocurra algo como lo que ocurrió con Johnny Depp. Es lo que creo que están haciendo como estrategia su equipo. No lo veamos ya como Ahora, apoyando a Shakira, una sino que cosa la que sí más. me ha llamado la atención, Víctor, es que ella ha venido sacando música todo el tiempo. O sea, es impresionante cómo ella ha sacado una canción tras otra sin parar. Desde que tuvo el tema con Bizarrap, vino, no, mentira, desde antes, desde que tuvo el tema Claro. con Ozuna, el de Monotonía, luego vino el de Bizarrap, luego sacó el otro con Karol G. Y ayer creo que sacó uno nuevo también dedicado a sus hijos. Déjame ver si lo consigo. Se llama Acróstico. Déjame ver si aquí por aquí lo consigo, porque creo que incluso todavía no está disponible en algunas plataformas. Ya lo conseguí. Sí, aparte. Creo que está dedicada a sus hijos, por lo que entiendo, ¿no? El nuevo tema. Pero lo que quiero decirte es que ella no ha dejado de es toda una, como tú comentaste en algún momento, cuando comenzó todo este rollo, es que el equipo de marketing de Shakira es, wow, o sea, han sabido manejar muy bien todo lo que tiene que ver con, porque al final terminamos hablando de ella, ¿no? No, y termina hablando del mundo de ella, pero acuérdate que cuando tú comparas a Shakira con otra estrella, yo les recuerdo que yo estuve como invitado, gracias a Adela Gondelle, Pelusa Gondelle, que está trabajando con Cheo en este momento, pero que en aquel momento era una de las directoras de mercadeo de MTV. Hicimos un acuerdo con la radio donde yo trabajaba en Venezuela en aquella época, Planeta. Tuve la oportunidad de ir a los MTV Video Music Awards en Nueva York en el año 2000. Estamos hablando de 23 años. Yo he comentado varias veces que fue la primera vez que vi a Jennifer López, quien estaba en medio de, o antes o poco después fue el lanzamiento de Selena, de la película Selena, pero fue en aquel momento de Jennifer López, que era estrella, que era conocida, que la vi ahí y dije, ah, que tiene como un aura especial, o sea. Sí, es diferente, se nota que tiene un aura ahí como un magnetismo. Y en ese mismo MTV Video Music Awards participó Shakira y era en medio del lanzamiento anglo de la carrera en inglés de Shakira. De Estamos hablando crossover, de pues. 23 años sonando. Y por casualidad, bueno, que estuve
tuve ahí la oportunidad de verlas a las dos en alfombra roja. Bueno, hace 3 años fue cuando cantaron en el Super Bowl, las dos, ¿sabes? Entonces estamos hablando de una estrella cuya carrera es comparable con una estrella de Hollywood, y una de las que más se ha podido mantener latinas, de las que más se ha podido mantener en la palestra, que es Jennifer Lopez. Claro. Entonces, cuando hablamos de, por eso es que nosotros tratamos de analizar, detrás de qué va este equipo de marketing que tiene Shakira, que Shakira no es una mujer sola que pobrecita se está tratando de defender. O sea, tiene un montón de equipo, de gente inteligente ahí empujando una campaña, y creo que es para tratar de protegerla con el juicio que le espera en España en noviembre, que va a ser un juicio complicado, así como era para Johnny Depp. Recuerda que Johnny Depp entró perdiendo el juicio y terminó como el gran ganador. Así que creo que eso es lo que persiguen ellos. Más allá de que Tom Cruise le haya enviado flores y de verdad esté interesado en ella, o que ella vaya a salir con Lewis Hamilton, más, ¿sabes? De nuevo. Sí, así bueno, que tú sabes que eso le encanta a la gente, saber lo que, pues, que con quién anda y con quién no anda, ¿no? Sí. Pero bueno, como tú ya dices, que mencionamos a Jennifer López, hagamos una mención corta de Ben Affleck. Ben Affleck, como saben, acaba de estrenar Air esta semana en Prime. Pueden ver la película acerca de cómo Nike obtuvo la esa representación para sacar zapatos, el calzado Jordan Air, de este muchacho que era tercero en el draft, que era una estrella de un jugador de basquetbol con potencial, sí, de Carolina del Norte, creo, y que luego se convirtió en el gran ícono del basquetbol. Yo me acuerdo que en 1900, cuando eso ocurrió, había hasta bandas de malandros que se llamaban los Yolta. ¿Te acuerdas? Sí. Era como un genérico de malandro Yolta. En aquel momento, es decir, traspasaron el tema de que Michael Jordan fuera una estrella del deporte y se comenzó a convertir en un ícono pop. Exacto. De alguna forma. Y así lo fue. Phil Knight en la película, y ya lo ha dicho muchísimas veces, ellos tuvieron la visión de poder firmar a un jugador que acababa de ser un jugador estudiantil, ¿verdad? Y que se iba a convertir en el jugador que cambiaría el basquetbol para siempre. Y como saben, Kobe Bryant, desgraciadamente fallecido, lo tomó como su mentor. Es decir, lo imitaba a Michael Jordan. ¿Ya viste la película? Yo no la vi. La voy a ver en Prime este fin de semana. No tuve la oportunidad de verla, como ustedes saben. Es decir, aquí en Los Ángeles ejerzo diferentes roles, trabajo muchísimas horas al día y no he podido hacer seguimiento a todas las películas, todas las series. Bueno, cada 5 minutos se estrena una serie, una película, ¿sabes? Así que le voy llegando a mucha luego de su estreno. Mira, de video, ¿sabes que seguí tu recomendación? ¿Cuál es? Esta semana me puse a ver esta serie de la gente de A24, que se llama, en inglés se llama, en español le pusieron bronca, en inglés creo que se llama beef, que es de unos asiáticos, o de origen, perdón, estadounidenses, asiáticos. Oye, pero qué buena serie, ¿sabes? Me tiene atrapado la serie. Tiene 8 o 10 capítulos, si no me equivoco. De media hora, pero wow, es una serie bastante cambiante y me gusta la manera en como es narrada, un poco mostrando quizás, no sé, la vida de muchos asiáticos americanos aquí en Estados Unidos, pero va un poquito más allá de eso porque todo comienza con una pelea por un choque que nunca se dio. Y bueno, eso desata de todo. Hablo de la serie llamada Beef, en inglés está en Netflix, y en español se llama Bronca. Bronca, protagonizada por Steve Young, quien es una de las estrellas de la serie de Walking Dead. Okay, ¿Y qué? Cuando mataron, cuando murió ese personaje, o al parecer murió ese personaje, porque en realidad luego ocurrieron otras cosas, cero spoilers aquí,
Pero si ustedes no han visto The Walking Dead, van a ver que su personaje en algún momento muere. Y bueno, la gente lloró cuando murió Glenn. Entonces, Glenn, que interpretó a Glenn, es Steve Young, quien es ese actor coreano que aparece en Bronca, la serie de la que está hablando Sergio, y que pueden ver a través de Netflix, y ha estado en el top 10 durante semanas. Y él fue nominado al Oscar también por una película, Minari, si no me equivoco se llama la película. Así es. Así que, bueno, nada, es una recomendación para aquellos que no tienen, siempre preguntan por aquí, ¿qué vemos? Bueno, esto es una buena recomendación. A mí me gustó. Excelente. Me ha gustado. Por haber terminado, estoy en eso. Excelente. Y en Netflix, hablando de recomendaciones, también pueden ver, hay una serie, perdón, hay un documental que estuve viendo la semana pasada acerca de And1, que es una marca, ahora que estamos hablando de Nike, mucha gente, quienes jugaron basquetbol o estuvieron cerca del deporte, tienen hijos que jugaron basquetbol en los 90, vieron que esa marca comenzó a crecer muchísimo. Ellos en algún momento desarrollaron un calzado y resulta que cuando firmaron una estrella, así el estilo de Nike, cuando Nike había firmado a Michael Jordan, luego salió And1, una marca deportiva diseñada y desarrollada por tres muchachitos, tres jovencitos. Ellos firmaron a un jugador de básquetbol y cuando el jugador de básquetbol se puso los zapatos por primera vez, porque era ropa, comenzaron con franelas, And1, y luego comenzaron a diseñar otros productos, pero cuando diseñaron por primera vez sus zapatos y el jugador trató de hacer una jugada, se fracturó el pie y la compañía prácticamente quebró en ese momento. Bueno, es la historia acerca de cómo ellos llegaron a lo más alto, llegaron a competir con Nike y luego tuvieron que vender la compañía, pero ellos desarrollaron una estrategia de ir al basquetbol callejero. Entonces comenzaron a hacer que las estrellas de la calle, que no son para nada las mismas de la NBA, se convirtieran en superestrellas para el público. Llegó un momento en el que jugaban en las canchas de la NBA. Y en ese momento llenaban mucho más que muchos equipos de la NBA en su estado, con esos juegos de basquetbol callejero. Entonces, es muy importante que vean ese documental, si está relacionado con el deporte, bueno, para que se enteren de los detalles de cómo ellos llegaron a la cima y luego dejaron como jugadores abandonados. Pero también me dio una idea que nosotros manejamos hace mucho tiempo, cuando comenzamos a recuperar canchas de basquetbol en Venezuela. Me dio la idea de comenzar de nuevo a trabajar en eso. Entonces, a trabajar en tratar de recuperar las canchas. El comentario es para que vean el documental, pero también para que se sientan parte de un movimiento que haga esas cosas en Venezuela de nuevo. Nosotros en algún momento recuperamos 5 canchas de basquetbol. Ustedes no saben la diferencia. Yo que me crié en un pueblo. ¿Quiénes son nosotros? Un equipo de... bueno, en realidad éramos mi hermano Will y yo más. Bueno, en ese momento la gente de Toyota que confió en nosotros para que ellos, sin que nosotros tocáramos ni un bolívar de ahí, ellos compraron el proyecto, fueron a Sucre y recuperaron las canchas, ellos mismos invirtiendo en las canchas y todo eso. Pero lo que les quiero decir es que ese movimiento de invertir en el deporte callejero transforma el barrio lo transforma. O sea, yo que me crié en un pueblo, y en ese momento había un alcalde llamado Nectarí Hierves, que luego, bueno, ocurrieron otras cosas en política y tal, pero había 5 canchas en ese pueblo, y no saben la vida que le daba que las canchas estuvieran en excelentes condiciones y que pudiéramos participar en campeonatos de basquetbol. Es decir, elimina el malandraje, convierte a los jóvenes que andan por ahí en estrellas del pueblo, en la ciudad, pasan a selecciones. Entonces, lo que les quiero decir con la recomendación de este documental es que más allá, porque he visto mucho a este muchacho de, ¿cómo se llama? El creador de Tesla, se me acaba de olvidar. Elon Musk. El creador de Tesla. Elon Musk. Lo he visto mucho diciendo, no vean televisión, no vean Netflix, no vean series. Entonces, a veces vemos
Lo recomendamos en documentales para que se inspiren y puedan hacer cosas como la que hizo la gente de Anduar. Mira, desarrollar campeonatos, Víctor, mejorar disculpa. canchas, Te etcétera. interrumpo porque se nos fue la imagen tuya. De pronto se, no sé, se te congeló. Algo ocurrió con tu transmisión. ¿Y ahora? Igual, no tiene, tú no tienes la culpa. Eso fue solito. Algo ocurrió. Sí, algo ocurrió. Bueno, discúlpame, pero bueno, vamos a ir cerrando. Víctor, nada más quiero que me repitas el nombre del documental, que me lo están pidiendo mucho. ¿Cómo se llama el documental? El documental, ya le voy a decir cómo se llama, porque se me acaba de... Pero está demasiado bueno ese documental, ya les digo. Documental Anduar en Netflix. Bueno, sí, se escucha muy mal, yo sé que se escucha mal. Discúlpenme, Ojeza, yo no sé qué pasó. De pronto la señal iba muy bien y eso, pues de pronto aquí, pues algo ocurrió. Ahora sí me escucha. ¿Cómo se llama? Sí me escucha, ¿o no? Escucho mal, pero te escucho. Ok, se llama The Rise and Fall of Anduan. El ascenso y la caída de Anduan. Ok, The Rise and Fall of Anduan, ¿correcto? Sí, el ascenso y la caída de Anduan. Ok, el ascenso y caída de Anduan. Gracias, Víctor. Te tengo que dejar y disculpa, no sé qué pasó con el tema de la imagen y de la señal, pero bueno, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto y bueno, cualquier información nueva que nos tenga, sobre todo lo que ocurre con este reconocido actor Jamie Foxx, pues nada, estamos pendientes de tus redes. De hecho, cuando yo me enteré de eso, busqué tus redes y dije, ah, Víctor no ha publicado nada. Debe ser que sigue siendo un rumor por allí, así que gracias, un fuerte abrazo, Víctor. Gracias. Bye. Cuídate. Chao, gracias. Cuídate, chao. Gracias, hermanito.